¿Ah? ¿Queda la iglesia? ¿Queda la iglesia? ¿Queda la iglesia? No. Estas son ollas. Ok. Ya, ya, ya. Voy a hacer más cosas. Esto no es nada más. Ya, porque ahora tenemos que pasar del vehículo acá. Hermano, ¿tu nombre? Juan Curín. Hermano Juan Curín, ¿para dónde se dirige esta ayuda? Santa Olga. Ya, ¿y cuándo piensan partir? Ahora, inmediatamente. En este instante. Unos 5 minutos más. ¿Cuánto se demoran en llegar a Santa Olga? 5 horas. 5 horas. O sea, estarían llegando mañana, de vuelta. Sí, de hecho sí. De vuelta. Hermano, ¿se oró por la entrega? Está todo bendecido. ¿Se la van a entregar directamente a los hermanos que fueron víctimas de esta catástrofe que está azotando el país? Está todo ya destinado a quien se la va a entregar. Ya. ¿Qué opina usted de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país? No podría decirlo con palabras ahora. ¿Usted cree que, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Biblia dice que en los últimos tiempos el sol aumentará 7 veces más de lo normal y así el hombre no se arrepintió? Sí. Ya. ¿Tiene alguna respuesta acerca de lo que dice el Apocalipsis? Está sucediendo. Está sucediendo. Está la respuesta. Está ya. ¿Cuántos hermanos van para allá a Santa Olga? Como 15. Ya, en este día sábado 28 de enero del año 2017. Los hermanos de la Iglesia Pueblo de Dios, de que dirige el obispo Edito Espinosa y el pastor Moisés, se dirigen en estos momentos hacia la ciudad de Santa Olga. Gracias, hermano Curín. Bien, gracias. Vamos para allá, Directamente este reportaje está saliendo desde la Iglesia Pueblo de Dios que dirige el obispo Edito Espinosa y el pastor Moisés Espinosa, y este reportaje se realiza a través de Justicia Nada Más Pero Nada Menos, Marco Rodríguez González.